Hola, hola. Ahora sí ya estoy empezando. Nada más checando que todo esté bien aquí. Hey Fernando, what's up? Just starting. Hey, saludos. Hello, everybody. How are you? ¿Qué onda, man? Saludos hasta Colombia, igual. Qué chido verte por acá otra vez. Voy a continuar con tratar de terminar las manos, que ya no faltaba mucho, y darle un rato a la cabeza. Igual, saludos hasta Bogotá. Qué buena onda. ¿Cómo les va? Hey Young, no, I'm making this character for cinematics. So, it's gonna be pre-rendered. I mean, yeah, not real time, like for cinematics, for game cinematics. Or for cinematics in general, that's the idea. Tirar este un poco más. Está como muy flaquillo. Y por lo mismo voy a mover. Esta uña nomás para enfrente. Aquí voy a tratar de alinear esto como hacia el frente. Más o menos. ¿Qué onda, Diego? Bien, bien, ¿y tú? Todo chido por acá. Algo así.
dedo sí estaba como muy. Estaba muy chato, como muy cortito. Y pues, o sea, de la parte interna de los dedos no hay como realmente gran cosa. Es más bien como refinar un poquito las formas que estoy haciendo aquí. Se atraviesa el otro brazo un poquito. Nada más refinar un poquito esto, o sea, hacerlo un poquito más natural, menos artificial. Estoy usando el Standard Brush para darle como, pues como un poquito de piel como colgada ahí a los dedos. Déjame checo lo que. ¿En qué cantidad de intensidad suelo trabajar? ¿A qué te refieres con intensidad, man? ¿Como del brush? Oh, nice. Qué buena onda. ¿Y cómo vas? Del brush, pues usualmente empiezo con 25, que es la intensidad default en al menos en el estándar y en el, creo que en el clay build-up es 20. Pero lo que sí hago mucho es la sensibilidad de la pluma. O sea, sí, sí estoy muy acostumbrado a controlar, sobre todo con clay build-up, a controlar la intensidad, o sea, con un trazo muy leve o a uno muy muy intenso. Entonces, con esos brushes rara vez cambio la intensidad, pero, o sea, si es necesario, pues hago reajustes manual. Con el shortcut de U, con ese muevo la intensidad. Entonces, para ciertas cosas que sí son como más específicas, pues sí lo ajusto, pero cuando no estoy haciendo como nada en específico, que lo requiera, los dejo en el default. Algo que tenía. ¿Cuántas subdivisiones eran? 5. Sí, más o menos. Hola, Talion. Es ZBrush. Es para modelar y esculpir en 3D. Es bastante intuitivo y fácil de usar. Así es, Chris. Sí, gracias. Estoy haciendo nada más porque no sé si se fijan, si lo han visto en sus propias manos, pero como que las yemas de los dedos siempre están medio aguadas. Se nota mucho más obviamente después de nadar un rato, pero como que después de cierta edad nunca están ya súper lisitas. Y ahorita lo que quiero es nada más llegar como a un nivel de formas como secundarias. No lo voy a detallar así súper, súper.
súper así, súper intricado ni intenso por ahora. Nada más con llegar a las formas secundarias. Por ahora. Que la de la semana pasada me había faltado terminar un poquito mejor esta, la parte interna de la mano. Ya casi está. ¿Qué onda, Diego? Sí, yo diría que sí. Pero obviamente esa pregunta depende mucho. Y depende mucho de cuál sea tu nivel de experiencia, en qué país vivas, en la industria específica en la que te dediques. O sea, como, no sé, no es exactamente lo mismo animación que VFX, por ejemplo. Pero la respuesta en general es sí. Sin duda que se puede. Si no, no habría tanta gente que lo hiciera. Yo entiendo que en Latinoamérica de repente parece un poco más gris el panorama. Sobre todo cuando, o sea, son industrias que imagino que Colombia no va a ser muy diferente a México, pero son industrias que aún no terminan de establecerse bien y de repente es medio informal el asunto y medio, luego proyectos pesados o empresas o clientes no tan agradables, pero en general sí. Solo la verdad es que sí es una industria bastante competida, entonces pues para llegar a un nivel de confort alto, pues sí hay que trabajarlo bastante. Pero sí se puede. Marcando un poquito más estas líneas. Y aquí, por ejemplo, sí voy a incrementar la intensidad del brush, pero en el dump standard. Y aquí en esta parte también la piel como que se cuelga un poquito y se hacen este tipo como de arrugas así como aguadonas. Hey, Alan. What's up? ¿Sí se escucha bien la música? La semana pasada tuve algunas broncas ahí con el audio. Porfa, avísenme si se escucha bien todo el volumen y todo eso. Y si me escuchan bien.
Te estoy checando las referencias, por eso si de repente hago una pausa es que estoy. Ya pronto voy a comprar un segundo monitor. Entonces va a ser mucho más cómodo porque ahorita, para que no ocupe tanto espacio y para tener más área de trabajo y todo eso, estoy alternando las ventanas, pero ya pronto voy a tener un segundo monitor. Ah, perfecto, gracias. Luis, llevo pues como unos 7 años, 7, 8 años más o menos, pero así ya un poco más en forma, como 4 o 5, porque cuando empecé a trabajar era más generalista, entonces, o sea, hice de todo, modelaba algunas cosas, esculpía algunas cosas, me tocó animar también. Me tocó hacer texturas, render. Entonces, sí, como 5 años. Mi compu es una laptop de como gama para gamer. Entonces es muy estándar ese tipo de máquinas. Tengo un i7 de procesador, una tarjeta GTX 1070, tengo 16 de RAM, tengo un disco de estado sólido y uno de almacenamiento. Lo usual, o sea, nada, nada espectacular. ZBrush no requiere así como de súper. De una super máquina para poder funcionar bastante bien. Y los programas que utilizo, pues depende. O sea, si es el personaje completo, usualmente el workflow incluye Maya, que es el programa en donde se unifica todo. Es como el programa base del todo pipeline. Entonces siempre Maya y o algún otro programa equivalente. Pero yo uso Maya. ZBrush, Substance Painter, Mari para las texturas y Bakes y todo eso. Me gustan mucho los dos. Son bastante diferentes, pero me gusta mucho la funcionalidad que tienen ambos. Photoshop también, obviamente. Y de repente, pues, si lleva ropa, Marvelous Designer. Si hay que hacer algunos otros como mapas más específicos, de repente, a veces uso Nald. A veces uso XNormal, pero esos son en general la base de los programas. Si es como para el workflow del personaje completo. Hey Alan, so this is this stream is mainly gonna be in Spanish. So, because I have two streams, I have an English one and a Spanish one, but for this month we scheduled to back to back in Spanish, so just like feel free to comment or ask questions or anything. I don't mind, but I'm just gonna be talking mainly in Spanish for a Spanish speaking audience, but like I end up talking both anyway all the time, so it's okay. Ah, okay, no, no, este es tu mensaje. Que de repente sí llega gente que no habla español y sí me dice así como, ¿qué onda? ¿Por qué no hablas en inglés?
En este caso, Luis, pues porque, o sea, la verdad, como los personajes eran lo que más me gustaba, lo que más me llamaba la atención. Animación me gustaba, pero nunca así como. Nunca me gustó más que personajes o que modelado. Environments tampoco me llamaba tanto la atención. Y cosas más técnicas como rigging, dinámicos, ese tipo de cosas. Las materias eran interesantes, pero nunca me apasionó así como que dijera, ah, sí quiero dedicarme a hacer rigging. Y siempre me gustaron mucho los personajes, siempre me gustó mucho la idea de ser character artist. Entonces, como que, pues, no sé, y las criaturas, el esculpido orgánico y todo eso siempre me llamó mucho la atención. Entonces, como que, pues, fue como que para lo que me fui orientando, no siento que a lo mejor sea una decisión así como consciente. Pero es normal, o sea, pasa mucho y no te cierres de hecho como a ninguna porque nunca sabes en qué momento puedas cambiar. No tienes por qué quedarte como fijo con un solo interés nada más. O sea, no hay una regla que diga, ah, tienes que ser nada más modelador o lo que sea. Obviamente, pues, si te quieres especializar, al principio sí conviene reducir un poco tus opciones, pero si estás estudiando apenas, o sea, intenta diferentes áreas y ya después vas a, tú solo vas a ir escogiendo. ¿Qué onda, Gonza? Sí, hace mucho tiempo, hace varios años hice unos cuantos. Hice desde lo cool, que es como pues esculpir algo original para que se imprima en 3D, uno de mis trabajos anteriores, me pidieron imprimirlo en 3D, entonces nada más tuve que, como prepararlo un poco para que pudiera imprimirse, o sea, como corregir un poquito la pose y checar que estuviera watertight y todo eso. Y ya, la persona lo imprimió. Y el otro proyecto fue, hace mucho tiempo estuve trabajando como en cleanup, entonces eran scans, esa es la parte no tan glamorosa, no tan padre, eran como scans 3D de gente, de rostros y así, de ropa, y tenía que reconstruirlos en ZBrush. Entonces era un poco tediosón y no tan sencillo porque sobre todo los pliegues de la ropa era un rollo. Pero no duró mucho ese proyecto, entonces no duré mucho en ese proyecto. Ya tiene rato. Bueno, sí, es que 4 de RAM es un poco poquito, es medio poquito y en general sí es una laptop más viejita, pero de que funciona, funciona. Lo que yo te recomendaría es trata de trabajarlo como por partes, trata de segmentar tu modelo, no, si es un cuerpo completo no lo hagas todo al mismo tiempo, y ve como segmentando el proyecto porque entonces es mucho más manejable. Y siempre que puedas tener niveles de subdivisión, o sea, por ejemplo si ya terminaste de usar Dynamesh, haz un remesh, aunque sea automático, con C-Remesh para que puedas tener niveles de subdivisión, porque eso es mucho más útil para ZBrush en el sentido de que, o sea, es el performance mejora muchísimo si tienes niveles de subdivisión, entonces sí, sí es recomendable. Hola Marco, brasileño. El máximo número de subdivisiones depende mucho, pero por ejemplo cuando yo daba clase le pedía a mis alumnos que cuando hicieran remesh el modelo de base, es decir la subdivisión número 1, quedara alrededor de 6.000 active points. Para que teniendo 7 subdivisiones, creo que sí son 7, ya no recuerdo bien, pero creo que a la séptima subdivisión se llegaba como a 25 millones
Y eso era algo bastante manejable para una máquina estándar de las que había en la universidad donde yo daba clases. Y es más o menos un buen número como para empezar. Depende mucho del tipo de personaje, depende mucho del tipo de proyecto, de la pieza, depende de muchas cosas. Pero usualmente alrededor de 25 millones es un buen número. Mira, voy a mostrar aquí cuántos tengo con este mono. Y este es el cuerpo completo, pero con este mono ahorita estoy en la subdivisión número 5 y tengo 6.3 millones, 6.4 millones. La cosa es que ahorita estoy dejando el cuerpo completo porque voy a hacer los pantalones en Marvelous. Pero realmente el mesh final, en donde voy a detallar todo a mano, va a ser más o menos como por ahí. Entonces eso probablemente lo pueda subdividir aún dos veces más, yo creo. Y realmente poder tener bastante buen detalle. Entonces, depende mucho. El chiste es como experimentarle y llegar como a ciertas situaciones en donde tengas que ver así como, ok, este número es el que me funciona para este tipo de situación, etcétera, etcétera. Es muy difícil decirte así como un número general. ¿Qué onda, Hugo? Sí, estos videos en vivo después los suben a YouTube. Se tardan como 1 o 2 días. Entonces, ahí por allá, en un par de días, chécalo por allá, va a andar. Sí, pues eso tiene que ser. ¿Qué onda, Van? No, ahorita no por el momento. Estoy full de cosas, de trabajo y de proyectos. Entonces, por lo pronto no. Pero sí está en los planes. Sí pienso hacer uno. Ojalá el próximo año. Y Luis, sí, bueno, no, o sea, dependiendo del personaje, no, normalmente sí hago retopo para Rick, pero en este caso, como es un base mesh, la topología ya está, entonces no tengo que hacer retopo, pero si fuera una criatura, sí tendría que hacer retopo. O si fuera un personaje como estilizado, en donde tal vez se me facilita más empezar con Sculpt y luego hacer la retopo a que empezar con un base mesh. Depende mucho. Es que depende. Esa es la respuesta siempre para todo. Entonces, ya más o menos aquí. Terminé con las manos casi. Por lo pronto, porque uno nunca termina un trabajo, simplemente los abandona. Pero entonces, ahora voy a pasar a. El hombro está muy largo. ¿Qué onda, José? No, no estoy en Dynamesh, estoy en subdivisiones. Aquí se puede ver tengo de este lado la barrita con las subdivisiones. Tengo 5 subdivisiones. Y no empecé con Dynamesh, empecé con un base mesh. Este es un base mesh que armé hace varios años y está muy general, no es nada extraordinario ni nada. Pero este base mesh lo he utilizado para diferentes personajes humanos. He hecho hombres, mujeres, ancianos, bebés, gordos, flacos, he hecho un chorro de cosas con este mono. Y es muy útil porque como que la topología general del cuerpo ahí está, entonces me funciona. Y la forma en la que estaba suavizando era que hay un brush en el lightbox. Si presionamos coma, se abre el lightbox aquí en ZBrush. Y en brush, en la carpeta de smooth, hay un brush que es de Smooth Strong. ¿Dónde está? Estoy buscando, espérame. Aquí está la carpeta de Smooth. Y hay uno que dice Smooth Stronger.
Entonces ese brush lo tengo aquí en mi... Lo tengo aquí anclado de este lado en la interfaz. Entonces a veces lo que selecciono es el Smooth Stronger. Y... Aunque esté nivel 5, pues sí, más o menos subdivide. ¿Sí es este? Sí, creo que sí. Sí. Entonces digo, o sea, no es como... lo mismo que si yo bajara de subdivisiones. Y obviamente pues usara el smooth aquí. Porque pues, es mucho mejor teniendo poca resolución. Pero funciona sobre todo para cuando estoy en una muy alta resolución. Es útil. Y depende del proyecto. A veces es mejor utilizar un base mesh. Si es un personaje para producción y ya si es un humano y ya tienes un base mesh. Es muy común que en muchas producciones, en muchos estudios, los personajes humanos se hagan a partir de un base mesh. Si es una criatura o un personaje más estilizado, es lo usual es comenzar con Dynamesh, porque tienes mucho más control sobre las formas. Entonces depende. Siempre el. Nunca va a haber un workflow establecido así como 100% tallado en piedra, que tengamos que seguir exactamente igual para todos los personajes. Siempre depende del proyecto. Y también depende mucho si el proyecto es para animación o si es para videojuegos y etcétera. Entonces, nada más tomar esas cosas en cuenta. Ahorita lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo polygroup aquí del cuerpo para separar la cabeza. Entonces, este mono. Voy a separar la cabeza aquí y luego voy a separar las orejas también de una vez. Porque ahorita voy a estar esculpiendo las orejas. Van para la piel. Hay muchas formas, pero es una combinación de... La forma en la que yo he visto que funciona mejor y que yo lo he hecho mejor es una combinación entre usar alfas y esculpir a mano, porque los alfas por sí solos es como hit or miss, te pueden dar buen resultado en algunos casos y te pueden dar un mal resultado en otros. Y aparte, sí se nota cuando nada más se usan alfas, se nota luego, luego. Entonces los alfas te pueden servir muy bien como base sobre la cual después esculpir a mano. Siempre yo creo que da el mejor resultado. Y por lo menos para este cuate que tiene un chorro de cicatrices por todos lados, sí voy a tener que esculpir esas a mano. Y también para micro detalle, cosas como mucho más realistas, hay mapas especiales de displacement que contienen información de micro detalle, de micro surface. Está lo de Surface Mimic, están los de Texturing XYZ, hay varios. Entonces, también quisiera usar alguno de esos. ¿Qué onda, Seabobs? Pues para empezar en el mundo del 3D, si lo que te gusta es modelado, ZBrush es una excelente opción y te recomendaría Maya, porque ahorita es el estándar en casi todos lados, entonces tendrías mucho más posibilidades de encontrar chamba con esos dos, Maya y ZBrush. Se utilizan prácticamente en todos lados. Lo que voy a hacer ahorita entonces es... voy a regresar aquí a... está. Y voy a ajustar un poquito la cabeza porque estuve checando la referencia. Entonces me voy a ir al nivel más bajo. Y esculpir ahí.
Con los rostros es bien complicado porque es bien fácil echar a perder. Es tan sutil los cambios que es muy fácil echar a perder. Entonces va a tener bastante cuidado en enfocarme como en las formas sin destruir lo que ya tengo. Déjenme, voy a avanzarle un ratito a esto y ahorita los leo porque escribió varias cosas al mismo tiempo y se me fueron, no las alcancé a ver. Está dando un poco de problemas el mentón. Y luego me estaba fijando que está muy ancha de la parte de atrás la cabeza, entonces también. Necesito reducir eso. ¿Qué pasó aquí? Está muy cabezón el brother. Aquí estoy checando con lo que tenía antes para asegurarme de que sí funcione. Aquí lo que me está costando un poco de trabajo es que en el concept, el ángulo en el que estamos viendo el rostro está más o menos así. Entonces eso dificulta un poco. Apreciar bien.
Ups. ¿Qué pasó aquí? Espérame. Parte de la comisura de los labios está complicadilla. Y es un área importante porque da mucha expresión al rostro. Entonces, no quiero... como... brincarme... hace mucho. Ahorita todavía no meto asimetría al rostro, pero pronto. Pronto ya voy a empezar. Ahorita los leo, nada más aguántenme tantito, estoy... ajustando unas cosillas porque si no, después me va la onda y... Esta parte es tricky. Esta es medio complicadilla.
Pero en sí no estoy hablando mucho porque estoy concentrado en darle forma a esto. Porque es importante la parte de la boca. Checando cómo se ve. Suavizándolo un poquito, integrándolo al resto del rostro. Y es que las comisuras se bajaron, pero no quiero que las comisuras tal cual se bajen, sino quiero marcar la línea con los pliegues, no tanto con las comisuras. Sí, creo que ya se ve mucho mejor. Digo, no, no, todavía no está perfecto, todavía no estoy al 100% convencido. Pero es un inicio. A ver, ahora sí ya los leo porque hace ratito se me fue bastante. ¿Qué diferencia hay entre Base Mesh y Dynamesh? Un Base Mesh, como el nombre lo dice, es un, o sea, el mesh se refiere a la geometría y es una geometría de base. Entonces, como algo como esto es un Base Mesh, donde lo creas ya sea en ZBrush o en Maya o en algún otro programa. Y en ZBrush, ya importas en ZBrush, lo subdivides varias veces. Cada subdivisión te da 4 veces más resolución que la anterior. Y sobre esas vas esculpiendo. Dynamesh es una forma como de remesh automático en el que te homogeniza todo el tamaño de los polígonos. O sea, es decir, aquí si te fijas tengo polígonos como más pequeños y otros polígonos más grandes. Si yo creo esto en Dynamesh, no, espérame. Lo que va a hacer es generar una malla que tiene los polígonos muy uniformes, pero pierdo mis niveles de subdivisión. Por eso no es recomendable hacer Dynamesh después de cierto punto. Que voy a regresar a mis niveles de subdivisión. Y voy a guardar nada más para, pues, para no perder. Entonces, esa sería como la diferencia.
¿Qué onda, León? Tengo una pregunta. Digamos que tengo un modelo base con retopología y UVs hecho, lo esculpo en ZBrush, pero cambia la forma, pero no mucho. ¿Tendría que volver a hacer la retopología? Pues es que depende de qué tanto cambie. Lo que sí tendrías que volver a hacer son los UVs, porque los UVs representan, o sea, si el modelo se deformó un poquito, simplemente rehacer los UVs se ajusta para el stretching, que tanto están estirados. Entonces sí tendrías que volver a hacer UVs, pero la retopología depende, no creo. Si no cambia mucho la silueta, probablemente no. ¿Cómo hago para exportar a Maya 3D? Desde aquí en ZBrush, en el menú de Tool, le doy Export y lo exporto como obj.obj y ya se hace para Maya. Luis, ¿trabajo con Cintiq? No, trabajo con una tableta Intuos bastante viejita, una Intuos 3. Quiero comprar una Cintiq. Sí me gustaría. Pero por lo pronto una tableta. Esta tableta la tengo como desde hace 9 años o 10 años, de hecho, creo. Y todavía funciona súper bien. De hecho, no le he cambiado la punta una sola vez. Tengo todavía los repuestos y no se le he cambiado. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo andas, men? Sí, de hecho ahorita estaba batallándole con la barbilla, porque aquí nada más tenemos una sola vista, pero el chiste es que se vea bien desde todos los ángulos, y eso no es nada sencillo de lograr, que se vea bien desde acá abajo, que se vea bien de perfil, que se vea bien en el ángulo de la referencia. Entonces es todo un rollo, hay que estarle buscando. Pero sí, está cañoncillo ahí. Gracias, men. Gracias, gracias. Sí, de hecho la nariz ahorita la tengo que cambiar todavía, porque ya me di cuenta que en el concept la tiene un poco diferente. Hello, Beto. El no español. So, this is my Spanish stream, but I can also like talk in English. It's okay. Jason, no ahorita, pero sí planeo hacer uno después. Lo que pasa es que ahorita no he tenido el tiempo por trabajo. Pero sí me gustaría en el futuro. Ok, pues vamos a seguirle. Aunque tengo que corregir es el tamaño de los ojos, porque estaba dejando mucho espacio con estas cosas. Esto lo voy a separar. Voy a hacer córneas. Split hidden. Y déjenme lo nombro esto. Y luego está igual. Y lo voy a renombrar como Iris. Y después este lo voy a renombrar como Lagrimal. Y entonces lo que voy a hacer con estos es, voy a escalarlos un poquito para hacia adentro. Y hacia el frente. Porque los ojos, ya me di cuenta el otro día, están algo pequeños. Entonces voy a hacer rápido un transpose, transpose master, para moverlos juntos. Déjenme salvo antes por cualquier cosa. No, bueno, tengo un canal de YouTube, pero es que la verdad es que no he tenido tiempo ahorita para darle a todo eso. Pero sí me gustaría hacer unos cuantos tutoriales por ahí. Estaría bueno. ¿Trabajar con subdivisión no te afecta tanto la topología? No. No, la topología no cambia. La topología no cambia. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, el transpose.
Entonces, lo que voy a hacer ahorita, bueno, tengo un chorro de piezas ahí, pero simplemente voy a agarrar las que están visibles. Porque lo que quiero es tomar estas dos, o sea, tanto el iris como la córnea, y estos moverlos juntos. La distancia, como entre los globos oculares, debe ser de un globo ocular. Y esto entonces, vamos a moverlo en ortogonal por cualquier cosa. Que voy a hacer es escalarlo y moverlo hasta que más o menos quede. Que ahorita lo checamos. Es más o menos por ahí. Siento. Hay que checar también que no se vea como visco. Estoy viéndolo de todos los ángulos. Girarlo un poquito más porque los ojos están un poco abiertos. Siempre. Entonces aquí lo que estoy tratando de hacer es reducir el espacio aquí de lo que tenía lagrimal. Y yo creo que con esto se ve bastante mejor. Déjenme nada más checar la referencia aquí de los ojos. Gracias, Luis, que estés bien. Cuídate mucho. Van, pues sí, depende mucho. Usualmente es un artista de concept, puede ser 2D o 3D, el que diseña el personaje. Y luego están los artistas de producción, que son los que crean el asset para producción, el asset que el modelo que se va a utilizar para rigear y para animar y todo eso. Yo trabajo como artista de producción. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con los concepts de otros artistas, el departamento de arte. Y ya de ahí tienes que poner atención en las formas, en el color, en las referencias que te den, etc. Entonces, por eso hay que hacer esa diferencia, esta distinción. O sea, el diseño usualmente lo hace un artista de concept o un diseñador, pero depende mucho de, pues, el tipo de producción. O sea, hay muchas veces que un mismo modelador puede como medio ahí diseñar algunas cosas, pero es raro. ¿Qué recomiendas para comenzar a trabajar como artista 3D? Soy de México. Pues buscar en algún estudio donde te gustaría trabajar de los que están en México. Sí, hay varios. Y empezar a hacer piezas de portafolio y aplicar. O sea, es que esa es como la forma más sencilla, más general. ¿Qué onda, Choc? ¿Cómo andas, men? ¿Qué dice la mala vida? Voy a terminar la pose. De ahí que darle a confirmar. Entonces nada más va a reajustar el tamaño de los ojos. Y ahorita que acabe, tengo que reajustar un poquito la piel alrededor. Y sin querer. Creo yo que ya se ven bastante mejor. Entonces, ahora lo que voy a hacer es estos brothers, echarlos un poquito para atrás.
justo como para que toquen el globo ocular. Este está en cero porque lo separé. Vamos a dividirlo un par de veces. Y este igual, pero otra cosa que me di cuenta es que el tamaño de la córnea tenía demasiado anchos como los ojos, entonces lo voy a reducir ahí un poquito. Pero con... Con los ojos ahorita, esos los voy a otro día hacer específicamente nada, los puros ojos. Ahorita estoy nada más como marcando ahí. Porque se tienen que hacer bien. Tantito, estoy checando algo rápido. Okay, lo que voy a hacer ahorita para darle, voy a cambiar un poquito aquí la expresión. De que ya vi el concept. Y pues hay que marcar algunas cosas un poquito más. ¿Qué brocha utilizo? Utilizo varias, pero las principales son, pues las que están aquí, pero son el estándar, Clay Build Up, Move, Damp Standard, Snake Hook, Pinch, Inflate y Trim Dynamic. Son las principales, pero sí uso de repente otras. Casi todas las que tengo aquí son las que uso. De hecho yo rara vez me meto a moverme hacia las brochas, a menos que necesite algo así como más específico. Pues sí me late la idea, si desde antes puedes empezar a especializarte como en algún área, qué mejor. Pero igual no descartes probar diferentes áreas, porque nunca sabes qué te pueda gustar, pero si puedes especializarte desde antes, pues sí, mucho mejor, porque le vas ganando como el tiempo. Y entonces toda la práctica que vayas haciendo ya va siendo más enfocada. Aquí estoy viendo que empecé a esculpir pero la topología no lo está siguiendo, entonces lo que voy a hacer es avisar esto y luego irme a la subdivisión más baja y voy a empezar a moverla aquí. Justo como para que la misma topología me vaya dando ese volumen. White powder blanket shielding her. Her heart.
y entonces lo subdivido y vuelvo a moverle. A ver esto. Se ve raro, entonces eso quiere decir que el concept, o sea, tengo que moverle un poquillo más ahí a lo que tiene el concept. Pero al menos la topología ya está como un poquito más, delineando esa forma, no sé cómo explicarlo. Y otra cosa que quería hacer, hay una un tipo de ojo como muy particular en donde, no sé si lo han visto, como que los mismos, la piel del párpado se empieza a colgar un poco y lo delinea mejor, entonces se ve que tiene los ojos así. Lo que voy a hacer ahorita, igual en la subdivisión más baja, es voy a marcar un poco más la forma de las cejas de una vez, que las cejas serían como por aquí, entonces voy a subirlas justo para ir marcando esa expresión. Se ve raro ahorita porque parece como si estas rayas fueran las cejas, pero más bien imagínense como esto, porque pues le faltan las cejas reales, entonces así ya no se ve tan como diabólico, porque le está dando como una expresión medio rara, pero son líneas de expresión de la como de las mismas arrugas. Ah, pero entonces lo que iba a hacer voy a ocultar. ¿Cuál es esta? Es tan falta ocultarla. Voy a tomar los ojos, pero esta parte únicamente. Lo voy a enmascarar. Entonces lo que voy a hacer es esculpir aquí esta parte. General para darle como una línea un poco más recta, y eso hace que se marque mucho más la expresión. Es como que esta piel está cayendo sobre el párpado. Usualmente, por lo que estoy viendo en la referencia, como que se sostiene por las pestañas. Entonces, si apago... Tengo la máscara activa, pero la voy a apagar acá en masking. Nada más para ver cómo se va viendo. Digo, esta parte ahorita tengo que corregirle, pero...
Pero en general ayuda a delinear mucho más como la mirada. Igual de este lado. ¿Qué onda, Diego? Pues llevo estudiando anatomía así más o menos ya un poco más en forma como desde el 2015. Pero es que es difícil decir porque igual de niño tenía varios libros de anatomía humana, de dibujo artístico, esas cosas y me gustaba copiar los dibujos, hacer ejercicios y así. Entonces, como que la anatomía no es algo que se deje de aprender, o sea, como que en algún momento digas, ah, ya sé anatomía. Entonces ahorita es como en el punto en el que estoy, pero por ejemplo cuando veo mis trabajos anteriores digo, no, sí le falta mucho todavía a estas piezas, ¿no? Cuando veo a las viejitas, y luego a lo mejor ahorita veo estas y digo, bueno, se ve más o menos bien, y en el futuro probablemente las vea y digo, no, o sea, todavía le faltaba mucho. Es algo complicado. Un tiki más cerrada la vista, igual a. Sí, pues a ver, ahorita es lo que ando. Ahorita dándole como. Como es que está la máscara ahí, entonces. Es como cool que. Es que se tiene que ir más recto. Este ya lo estoy haciendo asimétrico, justo para irle metiendo más variación. Y entonces, ahora sí, ya es un buen momento de borrar la máscara y corregir un poco esta parte. Sí, muchísimos, muchísimos. Y fíjate que es bien chistoso porque en el principio, cuando estaba empezando, cuando estaba en la escuela y en la universidad y eso, la mayoría de los artistas que más me inspiraban eran justo pues como artistas de personajes, ¿no? O sea, character artists, Rafael Grassetti, Bruno Cámara, Gilberto Magno, toda la selección brasileña del 3D. Carlos Ortega, otro mexicano, cuyo trabajo igual he admirado desde hace un chorro de años. Matthew Aherne, Alessandro Baldasseroni, muchos de los artistas que estaban en Blur. Hay muchísimos, entonces eso era como antes, pero lo que me he fijado es que conforme pasa el tiempo que también he ido conociendo otro tipo de como medios, por así decirlo, o sea, no he conocido más o conozco más proyectos, más industrias, más artistas. No necesariamente las influencias o las inspiraciones que tengo son modeladores. Por ejemplo, un artista que admiro muchísimo los últimos años es Ash Thorp, que no tiene absolutamente nada que ver con 3D de personas, o sea, como con character artist. Es un cuate que hace como diseño y motion graphics y UI, pero
pero su trabajo me inspira como en otra, de otra forma. Entonces sí, hay muchísimos, muchísimos. Y luego también incluso, o sea, hay mucha gente que a lo mejor no es tan famosa, pero eso pasa mucho también, o sea, en los estudios, gente que no es tan famosa, pero que tiene un nivel altísimo. Entonces, que por X o Y no son tan dados a las redes sociales. Ay, creo que ahí va quedando, ahí va quedando. Déjenme los leo de nuevo. Hey Joan, thanks so much, man. Glad you're here. Thank you. Sí, es la anatomía tiene su chiste porque puedes tener las referencias, a la mano, pero si no sabes qué es lo que estás viendo, no vas a entenderlo. Entonces, o sea, no es como nada más decir, ok, no sé, por decir una cosa. Aquí hay una bola y luego aquí hay un chorizo y luego aquí hay como otra bola y aquí esto es una combinación ahí rara, ¿no? O sea, y tratar de replicarlo sí se puede, pero es mucho mejor si entiendes que, por ejemplo, estos son los músculos del hombro, el deltoide, que se divide en tres secciones y dónde se conecta y luego el bíceps, también dónde se conecta y el tríceps, los músculos de acá de la espalda, el trapecio. Entonces, sí, y de ahí te puedes seguir. Entonces, sí es mucho mejor si entiendes qué es lo que estás viendo, a no nada más como tratar de copiarlo, porque tratar de copiarlo puede que te salga, puede que no, a lo mejor puede que te quede algo ahí todo raro, que no necesariamente se vea bien. No sé si me explique con eso. Aquí le voy a quitar un poquito de esta línea de expresión que estaba como muy marcada, porque está haciéndolo ver muy viejo. Entonces, originalmente quería que fuera como una versión más vieja de este personaje, pero decidí que siempre no. Sí, Rafael Grassetti es un jefazo. Yeah, anatomy is like a never-ending battle. It's like when you learn something, you immediately notice everything else that you don't yet know how to do, so it's like never-ending. Sí, gracias, men. Sí, creo que como las líneas de expresión están muy, muy marcadas. Y otra cosa que quiero modificar es la nariz. Esta la voy a... Es normal que de repente tengamos rostros muy asimétricos. No sé si ubican o si se acuerdan cómo es la nariz de Harrison Ford, pero está toda chueca. Entonces, hay gente que de repente sí tiene como rostros mucho más simétricos y otros que lo tienen muy, mucho más exagerado. Gracias, man. Pues trato de irlo como ir poniendo la simetría donde se vaya pudiendo poco a poco. Si siento que es más fácil hacerlo con simetría, en ese momento pues lo hago con simetría y si no, si se la voy metiendo poco a poco. Y por ejemplo, me estoy dando cuenta que el pómulo está como muy ñanguillo.
también voy a subir un poco los párpados. Valiente. Pues lo que pasa es que también como que hace mucho tiempo hice varios ejercicios de sketches. De hecho, con mi roomie el año pasado intentamos hacer un sketch diario durante un año. Y creo que llegamos nada más como a los 2 meses y nos rendimos. Es una historia bastante triste, pero estuvo buena la práctica porque al menos yo lo que quería hacer era que fueran asimétricos todos en algo. Entonces, pues como eran sketches, no me preocupé así muchísimo por super pulirlos. Y creo que eso me ayudó, de hecho, porque me enfocaba más como en las formas primarias y secundarias y no tanto en los detalles. Y entonces eso fue un buen ejercicio, estuvo cool, pero eso como que me acostumbró un poquito a trabajar con la asimetría, yo siento. Mi Instagram está acá abajo en el banner de abajo, ahí están mis redes, ArtStation, Instagram, Twitch, Facebook, es el mismo nombre, José Rosales Art, ahí me encuentran. Creo que por fin ya lo estoy logrando con este mono. Tenía los labios mucho más marcados, pero se los estoy reduciendo un poquito porque se ve que que la boca es como más, mucho más discreto los labios, no sé cómo decirlo. No tiene como unos labios muy marcados ni nada. Vamos a ponerlo los ojos de este color flat. Pero nada más estos. Ah, pero es que cierto. Ahora vamos a escoger otro material. Como para que brillen. Porque lo que quiero ver es como si se ve más o menos como en el concept. Porque tiene los ojos ahí medio, como con glow. Entonces, quiero ver si se ve más o menos igual. Más o menos, todavía tengo que modificarle un poquillo más los ojos. Sobre todo subir lo de los párpados. Voy a enmascarar la parte de arriba. Sí, sí se puede con Tab, o los ocultas y puedes ocultar también el de Tool y estas barras. Entonces tienes toda la pantalla completa ahí. Y si tienes shortcuts, pues ya lo puedes trabajar todo así. Sí tengo algunos shortcuts, sobre todo para los brushes y algunas otras funciones, pero en general
Muchas de estas cosas de los menús no las tengo todavía en shortcuts, entonces por eso sí los utilizo. Ahí va quedando nada más. Quiero darle más. Así aquí a esta parte. Voy a volver a enmascarar esto. Pero ahora lo voy a suavizar. Porque de hecho lo que necesito es darle más volumen hacia las cejas. Que me acabo de dar cuenta. Esta parte sacarlas un poco más. Gracias, gracias. Entonces ahora sí de aquí es donde se cuelga la piel. El plano de la línea temporal, ¿cuál es la línea temporal? Se ve muy creepy con los ojos así. Entonces voy a regresar a ponerle el color, el material normal. Creo que ya se ve mucho mejor. Y si le pinto ahora sí las cejas. Como las tendría que llevar. Algo así. Esto para darnos una idea. Ahí va, pero hay algo que todavía no me termina de... Vamos a... La difícil tarea de checar las proporciones.
La cabeza como que sí se ve más grande, pero más bien es como que todo el rostro más pequeño proporciona al resto del cuerpo, o sea, esta parte en general, creo. Entonces, voy a intentar algo. José, para meter el modelo en otro software para el render, ¿qué es mejor? ¿Hacerle merge a todas las subtools y luego las subes o exportar las subtools con sus respectivos subes por separado? O sea, es que no importa si les haces merge o no, porque las subtools dependen de cada geometría por separado, no de no importa si las juntas o no, sino de, cuando tienes una superficie como continua, esa, a esa pieza le puedes sacar ves. Aparte, tú siempre como defines dónde quieres cortar el modelo. Entonces, por eso como que igual no importa mucho. Voy a hacer algo medio que no sé si salga, pero a tomar esta parte. Quiero escalarla un poco a ver si. Leve, porque siento que tal vez está muy largo esta parte. Siento que a lo mejor ese era un problema que de lo que estaba teniendo. Voy aquí a marcar la opacity. Es muy difícil atinarle como al 100%, pero parece, o sea, al menos creo que por lo menos la barbilla ya la alineé un poco más. Entonces ahora tengo que checar que si sí se vea bien. Si no, siempre puedo regresar en el control Z, pero tengo que marcar un poquito más esta parte del hueso. Que fruncir aún más el ceño porque se tiene que marcar bien bien. Sí, es que es complicado, no, no es tan sencillo. De hecho, o sea, los ojos están como a la mitad del rostro, entonces si utilizo el transpose, wow, para marcar como, o sea, si este es el centro, entonces ahí está más o menos. Esto marca que la barbilla tiene que estar todavía más arriba, pero el concepto está un poco estilizado y de hecho, o sea, digo, es por este cachito nada más, no está tan mal porque esas referencias es como de como un humano genérico y obviamente nadie tiene esas proporciones completamente iguales, sino todos estaríamos exactamente iguales. Hay gente que tiene la cabeza más pequeña, más grande, los ojos más grandes, la boca más chica, la nariz más chueca o entonces no es así como una regla de así de oro, pero
Pero es una buena referencia. Entonces, ahorita que lo medí, creo que está mejor así. Lo único es que la cara entonces es más delgada. Entonces, sí voy a adelgazar un poco. General el rostro. Y por lo mismo entonces creo que tal vez tenga que reducirle un poco el cuello. Porque se está empezando a ver demasiado, como demasiado mamado en esa parte y o sea, sí está, pero igual y no tanto, porque todavía tiene la ropa y esas cosas, entonces. El que tengo para las referencias, el que estoy usando ahorita es PureRef. Lo intenté poner la otra vez en el stream, pero no me dejaba, entonces no sé qué onda. Como que no lo reconoce el OBS. Voy a bajar la nariz un poquito más. Tal vez todavía un poquitito más. No, estaba mejor hace rato. Ahí está. Sí, PureRef. Gracias, Mariano. Sí, como le está diciendo esto de los rostros, es todo un rollo. Está bien complicado. Cualquier pequeño cambio, hace que el personaje sea por completo diferente. Entonces hay que tener paciencia y cuidado siempre. Los labios en general me gustan más cómo se ven. Pero tiene aquí. Me choca cuando hace el autosave mientras estoy esculpiendo, porque siempre se traba el trazo y te saca un mojonzote ahí.
¿Qué onda, Peter? Buenas noches. ¿Cómo andas? Y aquí estoy. ¿Quién sabe qué estoy haciendo con la nariz? Antes de que regresar un poquito y antes de continuar quiero checar cómo se ve el rostro en comparación con cómo lo tenía antes para ver los cambios. Siempre es súper útil. Sí, se nota cañón la diferencia. Está demasiado mandibular, como mucha mandíbula el cuate este. Eso me gusta mucho hacer siempre de como compararlo. Aquí estoy viendo que la boca tal vez esté un poco angosta. Pero un leve nada más. Hey, hey Blind Fox, what's up? Creo que lo que voy a hacer es mover el labio inferior un poquito hacia atrás. La nariz me está costando un poco de trabajo. Thanks, man. Yeah, I like to with in this case it's gonna it's trying to be like a realistic human, so I like to take my time. Gracias, man. Aquí estoy hinchándole un poquito el lado de del lado derecho de la nariz, porque como que tiene todos los las cicatrices y eso, entonces como para pasar la cicatriz esta que tiene aquí así hacia el ojo, pero todo eso se lo tengo que esculpir después. Sí, los ojos aún les hace falta más chamba, creo que igual y cerrar los párpados en general. Sí, sí se puede. Acá en Preferences, el Quick Save. Aquí podemos ponerle el Delete Quick Save Files,
el maximum duration, skip history, o sea, aquí podemos ponerle que haga quick save cada X o simplemente borrarlos, o sea, no hay bronca con eso. Ojos de enojado. Es que lo curioso es que muchas referencias que veo, así se ve esta parte más recta. Para la base sí, pero para cuando ya logré hacer la base, sí me gusta apagarla. Porque siempre hacer asimetría le da más vida. Por eso es que luego las esculturas tradicionales se ven tan cool. Tienen mucha asimetría. No, ya lo chequeé, sí está bien de tamaño. Lo que pasa está muy chico. Más bien son los párpados los que tengo que corregir aquí. Pero parece que está muy grande, pero no. Sí, ya lo revisé. How much can I reduce polygons? What do you mean? Ahí va. Es tardado esta onda. Checo algo rápido. ¿Cuántos polígonos tiene aquí en total el cuerpo? 6.3 millones. Es lo que tiene. Esa parte tantito.
Ya vi que siempre sí le hace falta un poquito de labio aquí. Y o sea, este es un avance, cada sesión voy haciendo un avance, pero no descarto después cambiar esto otra vez, porque... Siempre le voy encontrando más cosas. Y de eso se trata. Ajustando proporciones y todo ese rollo. Sentí que la boca estaba muy arriba y creo que sí. Ya va quedando, ya va quedando. No nada más la nariz. ¿Qué onda, Adrián? No, no te preocupes, depende mucho. En este caso, como el personaje es un humano y ya tenía un base mesh, es lo y como es para producción, o sea, la idea es que sea un personaje como para cinematic, es mucho más sencillo y útil trabajar con subdivisiones. Pero cuando es un personaje que tiene un rostro, digamos, no humano, o por ejemplo una criatura, o un animal, o un rostro como más estilizado. Sí, es mucho más cómodo trabajar con Dynamesh y con Sculptris Pro primero, como para definir bien las formas y ya después sobre eso hacer retopo. De nada.
Hey Ashley, what's up? Voy a parar con el rostro por ahora. Y... Oh, no crashes, por favor. Y voy a trabajarlas. Orejas. Y acá igual tengo unas cuantas referencias de orejas. Y la forma general ya casi está, es solo como que... En este caso, como las orejas están completamente de los otros lados, no están, digamos, no se van a ver una cerca de la otra como para que justifiquen la simetría, entonces las voy a hacer asimétricas, digo, simétricas. Pues no sé, yo lo disfruto mucho. En general yo creo que es lo mismo. No creo que tu cerebro realmente distinga cuando está haciendo formas tradicionales a cuando está haciendo formas digitales. Yo creo que es lo mismo. Obviamente la técnica pues es diferente. Igual y no es exactamente el mismo proceso, pero va a ser muy parecido. Tiene mucho tiempo que no esculpo en tradicional. Bueno, ya varios años. Pero es muy cool. Checando el concepto nada más para
tratar de acomodar como la silueta que tiene ahí más o menos. Súper importante como para que no se traspase, tengo que activar este botón de Backface Masking. Porque si no lo tengo activo y empiezo a esculpir acá, se va a jalar toda la geometría de la parte de enfrente. Está acá en Brush, Auto Masking, Backface Masking. Y se activa por brush. Entonces por brocha. No es general para todas igual. Se tiene que activar con cada brocha que se quiera utilizar así. Tengo unos cuantos trabajos así, pero son de cuando estaba en la escuela. Están en casa de mis papás, allá en México. Entonces no los tengo aquí. Es un poquito tedioso esto, pero ya casi acabo la parte del cuerpo. Ya podré pasarme a hacer el resto de los accesorios. Sí, ciertamente sí hay, pero también es real que cada vez se está haciendo más digital. Sí se está implementando mucho y muchos escultores tradicionales de mucho tiempo están implementando digital en su producción. Entonces, yo lo que veo es que si eres, todo apunta como hacia lo digital ser lo estándar. Entonces, aunque seas tradicional, no estorba para nada usar digital. De hecho, Aris Colocontes, que es uno de mis escultores tradicionales favoritos, también hace 3D digital. Rick Baker, que es ha ganado Oscar por maquillajes, creo, y tiene un premio, un ZBrush Award honorario, porque el cuate también hace digital. Entonces, pues sí, es cada vez más común. Que estaba haciendo aquí. Solamente ya más de eso no se va a ver, entonces no tiene caso hacerle todo el hueco.
un poquito más esta zona. Pero no mucho. Nada más remarcarla un poco. Y lo que voy a hacer ahorita es reajustar el resto de las piezas. Porque ya cambió bastante las proporciones en la cara. Entonces, estaría súper cool. Pues de hecho, el Medium de Oculus es parecido, o sea, es como lo más cercano que hay. Aún no lo he probado, pero me gustaría mucho. Para esta parte necesito referencias de cómo hacer las arrugas, porque sí, no, necesito, tal vez la próxima sesión las haga, porque no me las puedo inventar. Voy a acomodar entonces el resto de las piezas, porque hay muchas que se están ya traspasando ahí. Entonces voy a empezar como ir prendiéndolas todas poco a poco. Y en este caso se pone en el concept. No se alcanza a ver ahí en el stream. Pero porque estoy haciendo la versión ahorita sin armadura. Pero el cuate tiene una máscara y una armadura por completo. Entonces, que está acá. Y esta voy a ajustarla de una vez. Para ir reacomodando todo el blocking. Tiene como una parte de los ojos. Como de la máscara esa que tiene. Se ha cambiado bastante, entonces tengo que reajustar todas las piezas de nuevo. Y esta es como nada más o sea, una máscara que tiene como encima.
Conocí, bueno, la primera vez que fui al Summit fue en el 2015 y conocí al equipo de Pixologic y luego volví a ir el año pasado y tenía ganas de comenzar a streamear por mi cuenta. Entonces comencé desde en México el año pasado, a finales. Y pues le comenté al equipo del streaming y después se dio la oportunidad y los volví a contactar y ya. Fue algo muy cool, la verdad. Ha sido muy, muy padre. Estoy tratando como de preservar la forma lo más que se pueda. Porque este blocking tiene ya un rato que lo hice, entonces hay muchas cosas que obvio pues se reajustan, pero es simplemente un blocking, o sea, acá la cintita atrás. Pues, o sea, lo ideal sería como prever cualquier cosa, pero en un caso de emergencia, hay veces en las que otros artistas pueden cubrirte pero si de plano no, pues ese horario se queda vacío, pero no es lo ideal. Lo ideal sería que pues tenerlo todo lo más planeado que se pueda. Que aquí de hecho, en este caso, como tiene la tela encima, supongo que las orejas, o sea, digo, lo ideal es como que las orejas se las esté aplastando. Entonces sí, sí lo voy a poner un poco más cerrado. Sobre todo porque tiene la cinta ahí. Pero fuera de eso, lo demás sí se tiene que ajustar. ¿Esto qué es? Ah, las cosas estas de atrás. Está medio tedioso esto, pero mejor hacerlo de una vez.
Entonces es lo normal, siempre se tiene que hacer cuando se tiene un personaje como. Las piernas no han cambiado, esas. Bueno, los calcetines ahí están todavía. Y aquí esta pieza está como compuesta de todas estas. Entonces, así tengo que hacer varios ajustes. Pero bueno, con que haya acomodado las demás, está bien. Nada más voy a ajustar el cuello aquí un poquito. Esto es lo que tenía. Y de esta, de la pieza de esta, tengo. Hay por ahí un medallón. Está medio escondido. Aquí está. Que tengo que descubrir. Aquí está esta pieza. Sí, el personaje está súper chido. El diseño original es de Alexei que tenía demasiados subtools ahí. Aquí está el medallón ese. Entonces ahorita lo que voy a hacer es Split. Voy a convertir en un solo polygroup. Para poder seleccionarlo y darle split. Hidden. Y ahí está. Entonces ya tengo el medallón. Vamos a ponerle medallón. Y entonces le voy a dar un auto groups. Nada más. Estos dos los voy a merger. Listo. Se los voy a enmascarar para moverlos tal cual. Y de aquí se está colocando bien, nada más de acá atrás. Voy a acomodarlo. Y estos props son relativamente sencillos de hacer, entonces, o sea, de esculpir. La ventaja que tiene este personaje es que no voy a tener que esculpir gran cosa fuera de la anatomía. O sea, la mayoría de las piezas son
modelables de alguna forma. O sea, a lo mejor la escultura que hago es como de daño y esas cosas. Pero en su mayor parte es poco el trabajo, entonces por eso he estado dedicándole tanto tiempo a la parte de la anatomía, porque justo esto es lo más importante. Esta primera parte del personaje, sí quería que se viera súper, súper bien al principio. O bueno, más bien, o sea, en general, pues, pero... cómo se ve con la ropa, cómo se ve la anatomía, los diferentes elementos, creo que se ve bien. Checando el rostro como de lejos. Creo que para la próxima sesión voy a empezar a esculpir algunas de las cicatrices. O sea, pero si tienes certificado de un máster, el máster no es superior al título, el máster no es maestría. No es que esté fuera de lugar, pero lo que pasa es que lo que he visto es que cada vez el título sirve más para las visas de trabajo, que los estudios se avienten a contratarte, sirve mucho que tengas el título. No les importa mucho el título para como para saber si te quieren contratar o no. Pero cuando ya decidieron que sí quieren contratarte, el título ayuda, la verdad, un buen, porque sí agiliza mucho los trámites migratorios y del permiso de trabajo y esas cosas, porque para el gobierno canadiense es como que las empresas están solicitando profesionales, entonces prefieren que los inmigrantes, yo me imagino, prefieren que los inmigrantes sean profesionales a que sean no profesionales. Entonces, sí ayuda definitivamente. No es imposible. No es imposible emigrar sin título, pero es mucho más difícil porque realmente tienes que tener un nivel muy muy alto para que un estudio o una empresa quiera justificar tu contratación. Ay. Ya aquí algunos como toques extras.
Voy a cambiar un poquito de matcap. Aquí este, déjenme le doy un fill con el flat para resetear los ojos. Cuando damos fill con material del flat color se resetea, entonces... Quiero checar aquí con este otro matcap algunas cosas. Es siempre súper útil cambiar de repente de matcaps porque nos permiten ver ciertas áreas que no son las más obvias. Cada matcap tiene una iluminación diferente, entonces sí, está bastante cool. Gracias. Ah, creo que era eso justo lo que le faltaba, que los labios estaban como muy salidos. Esto todavía no es final ni definitivo, o sea, todo esto todavía sigue ajustándose y sigue cambiando y... importante tener paciencia, sobre todo al hacer personajes humanos. No, en Estados Unidos no he trabajado. He trabajado para clientes gringos, estadounidenses, pero como freelance. Pero físicamente en Estados Unidos no. No lo descarto, algún día estaría cool. Pero por lo pronto, pues estoy acá en Canadá. Que lo veo y todavía hay algunas cosas que no me convencen, pero estoy medio atorado. Y a veces pasa eso, que llega un punto en el que como que te empieza a fallar.
Esta parte me di cuenta que está demasiado salida en la 100. Ahorita que cambié el matcap y puse este gris, me estoy dando cuenta de un chorro de cosas que con el otro matcap no había visto. Entonces, por eso es útil tener más de uno. Pues también lo utilizo, pero lo utilizo más como para hard surface, porque justo como que agarra bien los highlights y las... Pero también para orgánico, de repente tiene como más contraste y se ven bastante cool las formas. Siento que se parece un poco a Arnold. Como de lejos. Estoy como tratando de pensar en qué más hacerle, pero creo que ya o estoy como un poco saturado de estarlo viendo tanto, porque pasa eso. Hace rato que lo empecé a hacer, vi inmediatamente un chorro de cosas que quería cambiar, que la vez pasada ya no había notado. Sí, no sé. ¿Cuál visa? ¿La de Estados Unidos? Sí, o sea, bueno, la verdad no sé. Creo que sí es más complicado de conseguir que la canadiense, pero la verdad no estoy 100% seguro, entonces no quiero echar mentiras. Pero pues definitivamente el título siempre ayuda para ambas. Gracias, Hannibal. Ahí va, ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dije? Bueno, esta parte ni se va a ver, pero... Los ojos todavía siento que necesitan un buen de trabajo, pero por lo pronto estoy como... Estoy medio atorado. Es normal. Pues es que, o sea, ahí va, pero con este brother, así honestamente sí quiero como, ¿cómo se dice? Pasarme de lanza. Quiero que quede súper, súper bien. Entonces por eso uno, estoy aprovechando que no tengo como la tanta prisa, que no es como un trabajo del estudio ni nada. Estoy haciendo aquí con esto. Sí está más o menos, déjame checo cuánto pesa.
No pesa tanto, 80 megas, 76 megas apenas. Lo que pasa es que no tengo tantas subdivisiones todavía. Como es un base mesh, los base meshes usualmente se subdividen de forma como más limpia. Apenas tengo 6 millones. Es la pieza más densa, no tiene mucha. Me estoy enfocando como en las formas secundarias, porque si me acerco mucho a la geometría, o sea, si quisiéramos como hacer poros, por ejemplo. Voy a mostrarles aquí. O sea, no sé, tomando un alfa así X. Si quisiera hacer poros, todavía no tiene la resolución suficiente. O sea, si me acerco mucho, sí se ve todo pixeleado así. Sí le falta. Por lo menos unas dos subdivisiones más. Entonces, por eso no está tan mal. Ya después que empiece a tener mucha más resolución, sí voy a empezar a sufrirle, pero por lo pronto no tanto. Sí, ahí poco a poco, ahí va, ahí va. Voy a volver a ver el concept para checar como el concept completo. Nada más para checar si hay algo más que moverle. Se importa mucho como la lectura del personaje, así también desde lejos. Con V, en este caso estoy cambiando entre los dos swatches de color, el blanco y el negro. Entonces, cuando cambio a negro me gusta porque es una forma como de ver la silueta. Es muy útil. Y es justo lo que estoy como tratando de comparar aquí. Lo único que estoy notando es que el torso está un poco más delgado, que siento que es la estilizada del concept, pero vamos a hacerlo un poco más delgado. Pero muy, muy leve. Sí, gracias, man. Ahí va, ahí va. Ese truco de la silueta, de presionar, si, sobre todo si no hemos puesto color, el nada más apretar V es súper útil porque te ayuda a enfocarte no solo, o sea, en los volúmenes que has estado trabajando, sino también ver la silueta. Es muy útil porque la silueta pues en cualquier tipo de asset, pero principalmente en personajes. Es lo primero que se ve, o sea, estamos viendo ahí literal las formas primarias de todo el mono, entonces es súper importante que esté bien ordenada la silueta.
Digo, aquí está como muy exagerado. Tiene de. Siento que tiene la cintura ya demasiado delgada. Si lo vemos, ya está como en caricatura. Pero. Pues no sé, es que el concepto se ve un poco así. Pero no, es más que sí lo voy a regresar porque sí se está exagerando mucho. Siento. Real men have curves. Creo que sí se ve mejor así. Nada más lo que sí voy a hacer es ponerlas un poco más horizontales. Pues sí, este es el avance de la sesión de hoy. Ya prácticamente está terminado. Ay, las uñas. Se ve raro sin uñas. Pues ya prácticamente está terminado el cuerpo. Voy a volverlo a checar en estos días y ver si hay algún otro cambio que hacer. Probablemente en la cara. No sé si me pasé de lanza con los ojos. Necesito checar bien eso. De si no se ven raros o así, pero en general creo que ya está. Entonces, para la próxima sesión con este cuate, lo más probable, espero ya es empezar a trabajar los accesorios, la ropa, las telas que tiene, la armadura y todo eso. Entonces, va a estar bueno, va a estar más interesante. Ya no va a ser a lo mejor tanto esculpir, y a lo mejor también un poquito de modelado así tradicional. Pero de poligonal, pero pues sí, va a estar cool. Gracias por por pasar a cotorrear un rato. Siempre es cool cuando me acompañan en el stream. Se los agradezco bastante siempre. Pues va, cuídense mucho. Voy a volver a empezar, voy a volver a streamear la próxima semana. E igual el martes a las 7 p.m. hora del centro de México, 8 p.m. hora de Montreal, 5 p.m. hora de Los Ángeles. Cualquiera que se les acomode más, es el mismo horario, pero o sea, como de referencia. Entonces, por ahí nos vemos. Si quieren caerle de nuevo, son bienvenidos. Siempre se pone cool. Y aún no estoy seguro si voy a seguir con este mono la próxima semana o voy a trabajar el Pass the Sculpt con Oscar. Entonces, probablemente sea en español o en inglés. Tengo que checar ahí, no me acuerdo. Pero de todos modos, o sea, cáiganle, pasen un rato a acompañarme y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao a todos. Muchas gracias, Diego. Sí, siempre es un gusto toparte por acá. Gracias. Cuídense.